Familia, estoy de vuelta con otro tema más. Este es uno de los clásicos de todos los tiempos. Dream a little dream of me, o ten un pequeño sueño de mí, o sueñame. Algo así va la letra, una hermosa balada para dedicar antes de ir a dormir. Y pues definitivamente de los favoritos de siempre, algunas versiones contemporáneas. Por ejemplo, tendríamos a Robbie Williams, cantante inglés, grabó esta canción. Michael Bublé también, y por ahí hay una versión de Joan Chamorro y Andrea Motis también. Está muy 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 buena la versión. Una canción que enfrasca muy bien lo que significa pues el jazz swing, la balada swing, y que es un tema muy recomendable para poder estudiar y practicar un poquitito. No es tan complicada armónicamente hablando, pues es una estructura bastante sencilla, con la única variación que pues hace una modulación en el puente, ¿sí? Lo vamos a ver por acá. El tema está en sol mayor. Como ustedes pueden ver acá, pues tenemos más que nada una estructura bastante similar a otros temas, balada swing. Por ahí un dominante sustituto que es mi bemol, que tiene la intención de resolver a un re 7, que a su vez es el dominante para el primer grado. Este tipo de progresión se podría decir es una forma de sustituir la típica progresión 2-5-1. En lugar de hacer el grado 2, pues hacemos el sustituto del quinto grado, y pues ahí tenemos más o menos lo mismo que una progresión 2-5-1, pero esta vez con un dominante sustituto, ¿no? Y pues básicamente es lo que tenemos acá, un segundo grado que va a tener una progresión interesante en los acordes, pasando de un la menor, a un la menor 7, pues no logro seleccionar aquí, y luego va a progresar a un la menor 7 bemol quinta, aunque ese la menor 7 bemol quinta ya es un tipo de sustitución al segundo grado, pues pensando en resolver hacia el primer grado, pero lo hace un poco con intercambio modal, el área subdominante menor, del cual tomamos también el acorde bemol 7-7, que en este caso sería un acorde fa 9. Esas serían un poco las variaciones que tiene este tema según los acordes del Real Book a la progresión 2-5-1 normal, pero no deja de ser una estructura de canción bastante recurrente. Y en el puente también, como muchas otras canciones, pues tiene una modulación, ¿sí? En este caso pues modula, un poco extraño, ¿no? Porque modula hacia mi bemol. Este sería una modulación prácticamente hacia el sexto grado bemol. No vemos muy a menudo este tipo de modulaciones, pero esta canción modula, diría yo, de forma muy hermosa, aunque un tanto inesperada, hacia esta nueva tonalidad que es mi bemol. Y pues en el puente pues tenemos unos cambios de acorde que van a ser primero, sexto, segundo y quinto grado, es decir, un círculo armónico tradicional, y pues que finaliza, bueno, esto se repite tres veces, y finaliza con un 2-5-1 para volver a la tonalidad de origen, que sería sol 6. A partir de esa nota, pues vuelve a empezar nuevamente la parte A con los mismos acordes que analizamos ya anteriormente. Un tema muy recomendado para estudiar, seguramente te va a gustar. Puedes versionarlo de muchas maneras y con muchos instrumentos para cantar. También es una canción muy hermosa. Y pues si tienes dudas sobre cómo realizamos este tipo de análisis, pues descárgate por ahí el enlace, lo dejo, del libro de Armonía Moderna Simplificada. Y pues nada, decir que es el tema número 101. Aquí estoy ya con
la mente un poco renovada y decir, bueno, ahora me toca ya empezar la segunda, cuarta parte del Real Book. No sé cuánto tiempo me vaya a tomar, pero pues vamos a seguir porque pues estamos aprendiendo mucho acerca de la historia del jazz, acerca del contexto de todos estos temas. Dream a Little Dream of Me, pues aunque es un tema que ha sido versionado múltiples ocasiones, sus autores no los conocemos tanto, más que por esta canción precisamente, por esa fue la canción que los distinguió a Fabián André y a Wilbur Sound, que fueron los que escribieron este precioso tema. Es todo por ahora, pero regreso ya muy pronto con el siguiente tema.